Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo a todos los que se sumaron a esta transmisión. La fase de grupos está en su etapa decisiva y hoy promete un encuentro verdaderamente imperdible. Uno de los dos equipos ya tiene la mirada puesta en la siguiente ronda, porque hoy puede sellar la clasificación consiguiendo un triunfo. Pero cuidado, porque de no conseguirlo, se metería en una situación muy, pero muy complicada. El ambiente es fantástico, amigos del fútbol. Ojalá nos regalen un espectáculo memorable. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Corta el pase y tranquiliza. La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Le pegó al arco! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. La entereza y el hambre de triunfo son determinantes. Potencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Va rechazando con ese pelotazo. Abre muy bien la defensa con este pase. Pasó muy bien. Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Roja directa y expulsión. Imagino, ¿no? Sí, señor. Expulsado en lo que es el entrenador. No se puede levantar, le duele mucho. Los compañeros no lo pueden creer. Núñez ha dejado a su equipo por uno menos tras hacerse expulsar de manera infantil. Tenía que tomar una decisión. O lo bajaba de alguna manera o lo dejaba mano a mano con el arquero. Y le da directo nomás. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase. Ahí va el disparo. Se esfuerza y sigue avanzando. Atención, que le pega desde ahí. ¡Golazo! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición.
Estiraron la diferencia a 2 goles. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Gómez. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va. Oportunidad. Con su mejor momento, con su mejor ritmo. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El partido está 3-0 ahora. Buena chance para la contra. ¡Qué bien lo vio! ¡Le va a pegar! Está aquí demostrado. La juega con el arquero. El arquero la manda lejos. Se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Fueron 45 minutos de lujo con un equipo que se llevó por delante al otro. Mi querido Diego Latorre, creo que la cosa está juzgada. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Me parece que la victoria está justificada. Reciben zona peligrosa. Le da de ahí. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren. ¡Dentro al arco! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. La juega profunda. Lindo espacio encontró por ese lateral. La agarró genial. ¡Ahí está! Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Y le pega al arco. Se ha terminado el partido, final del juego. Los jugadores están eufóricos porque con este triunfo se aseguran un lugar en la siguiente ronda. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Con este partido se ha terminado la fase de grupo de la Copa. Con la clasificación, el primero de los objetivos está cumplido. Ahora empieza otra historia. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.